Hola a todos, mucho gusto tenerlos acá con nosotros en el BID en la serie de webinars de Sin Desperdicio. Hoy vamos a hablar de cocinar sin desperdicio justamente y para ello contamos con tres grandes chefs latinoamericanos, David Hertz, Narda Lépez y Harry Sazón. Se van a unir a nosotros hoy para darnos sugerencias de cómo cocinar en casa sin desperdicio. Lo que vemos es que en el marco de la pandemia se ha producido un fenómeno que observamos en muchas situaciones de crisis, la compra en pánico. Cuando pasa, debemos evitar a toda costa que los alimentos que compramos se desperdicien. Un porcentaje importante de los alimentos que se producen a nivel, se pierde a nivel de consumo, puntualmente en nuestras casas. No somos muy buenos comprando, almacenando, refrigerando, cocinando, reusando y reciclando nuestros alimentos. Hay muchas cosas que podemos hacer en ese sentido. Y eso es exactamente lo que les queremos hablar el día de hoy, de cómo minimizar el desperdicio de alimentos cuando cocinamos en casa. Para ello, entonces, hemos invitado a estos tres chefs, empresarios y de mucha experiencia en el sector gastronómico, Narda, David y Harry. Antes de presentarles, quisiera agradecerles en nombre del BID a los coorganizadores de este webinar, a FAO, Lógica, Gastromotiva y el Movimiento de Gastronomía Social, así como todos los socios de la plataforma Sin Desperdicio que hacen posible este tipo de sesiones. Y claro, quisiera agradecerles a los que hoy nos acompañan en la charla. Y para mantener ordenada nuestra conversación, tenemos dos puntos para ustedes. La primera es que tendremos una sección de preguntas y respuestas al final. Entonces, pueden desde ya dejarnos sus preguntas en el icono de Q&A aquí en Zoom. Y la segunda es que para tener una conversación dinámica, les vamos a estar haciendo preguntas a lo largo de la hora y de antemano les agradecemos todas sus respuestas. Para darles una pequeña introducción de los chefs que nos acompañan el día de hoy, tenemos primero a Narda Lépez, una de las chefs más reconocidas de Argentina, con amplia experiencia en radio y televisión. También es responsable por Narda Comedor, un restaurante reconocido como uno de los mejores 50 de América Latina. David Hertz es un chef que nos acompaña desde Brasil, emprendedor social y cofundador de Gastromotiva y líder del movimiento de gastronomía social en nuestra región, un movimiento que inspira y activa a cientos de chefs de toda la región a ser parte de la solución en temas como la inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos. Y Harry Sazón, posiblemente el chef más famoso de Colombia, con varios restaurantes en Bogotá, uno de los cuales, Harry Sazón, se encuentra también entre los 50 mejores de América Latina. Harry está detrás de la transformación de Bogotá como una de las mecas gastronómicas de nuestra región. David, Harry, Narda, antes de empezar, hoy están entre los chefs más reconocidos a nivel internacional. ¿En qué momento de sus carreras comenzaron a tomar conciencia y hacer algo para reducir el desperdicio de alimentos? ¿Tuvieron algún momento de eureka? Comencemos con vos, Narda. Creo que en mi caso fue cuando empecé a ver, porque yo me formé más por el lado, un poco adentro de casa, porque toda mi familia cocina, y cuando empezó a haber como un clash de situaciones, de ver que mi abuela, antes de tirar un pedacito de pan, le daba un beso y recién ahí lo tiraba. Y después de ver en las cocinas, cómo te formaban en las cocinas, las escuelas, que te hacían tornear vegetales, por ejemplo, que es hacer la formita tradicional francesa chiquitita, pero no te decían qué hacer con el resto. Entonces, en el traspaso de información de la cocina francesa a la escuela y de la escuela a los alumnos, se quedó eso. No te decían qué hacer con eso. Por ejemplo, eso fue un caso que dije, ¿con todo esto qué se hace? Cuando te enseñaban a hacer un caldo, te enseñaban a hacerlo de cero, cortando los vegetales de cero. Y no hacer eso. Después, cuando empezás a trabajar en un restaurante, empieza algo que se llama la merma, que es que eso que estás desperdiciando te sale plata. Entonces empezás a pensar en algo más. Y la tercera, que fue la que me hizo tener noción de la escala, es comenzar a viajar y ver un poco de lo que de la escala del desperdicio en el mundo. Si todos comemos lo mismo, hay mucho de lo que crece localmente que se va a desperdiciar. Entonces ahí ves, cuando hablas con los productores, ves el nivel de desperdicio que hay en campo, por el mundo, en todos lados. Perfecto, muchas gracias, David.
Hola a todos. Voy a hablar con mi portuñol. Disculpe. Mas para mí, gracias el vídeo a ti, Ana María, Narda, Harry. Para mí, el gane de la conciencia vino con años. Entonces, como Narda, cuando me quedé chef después del Culinary Center, el centro culinario, la gastronomía, yo entendí las técnicas. Mas en 2008, cuando conocí el slow food, empecé a tener más contacto con el campo, entender más la dimensión. En 2015, cuando yo fui a Milán para la Expo Milano y también para cocinar con Massimo Bottura en refectorio ambrosiano, yo empecé a pegar en el desperdicio, a tocar, a experienciar. Después, cuando abrimos el refectorio Gastromotiva con Massimo en Río durante las Olimpiadas, después que pasó las Olimpiadas y todos, me di cuenta que nosotros estábamos desperdiciando las donaciones. Me recuerdo un día que había mucho tomate. Y los chefs, los cocineros estaban, lo que hago. Yo sé, no sé lo que haga, mas no juega nada fuera, no juega. Y sí, desde allá, yo cambié mi vida, mi casa y la gastromotiva, todo como la educación. Entonces, yo pienso que es a través de la experiencia, el contacto con los productos, el precio también. Mas para mí es el día del tomate en refectorio. Perfecto, muchas gracias. David. Harry. Ah, perdón, sí. David me acaba de decir, muchas gracias, Harry. Gracias. Bueno, comparto las experiencias de mis dos colegas, mis dos amigos. Y a mí me tocó, en un momento, cuando cumplí 20 años, llegué a Canadá a trabajar con un gran cocinero que era el mago de la materia prima, el mago de cuidar el costo en la cocina. En esas épocas, a los cocineros les daban bonificaciones si lograban bajar sus costos sin sacrificar la calidad. Y este hombre mantenía, como decía Narda, un baldecito en la nevera cada vez que pelábamos una zanahoria o pelábamos una cebolla, íbamos guardando para hacer un mirepoix con todas estas hierbas y estas aromáticas para no desperdiciar nada. Desde la deshuesada de un pollo para hacer un fondo con sus huesos, aprovechar la carne en el menú, reducir la grasa o fundir la grasa para cocinar vegetales o hacer un pan. Íbamos cuidando absolutamente todo y desde los 20 años he forjado esa parte de cuidar la materia prima, que en un restaurante es lo que más ayuda a que el negocio funcione. Luego aplico todas estas técnicas en casa porque lo que funciona y lo que debe cuidar uno más es la economía casera. Entonces, las bolsitas Ziploc guardando los huesitos del pollo para luego hacer una sopita, para congelarlas, tener fondos en la casa refrigerados o congelados para siempre adelantar las preparaciones, pero así cuidando la materia prima. Muy interesante. La verdad que espero que para todos los que nos acompañan, este momento también pueda ser un momento eureka y podamos todos colaborar hacia un mundo sin desperdicio. Y justamente, pasando a la audiencia, nos gustaría también conocer el nivel de conocimiento gastronómico que tienen. Vamos a ver si son grandes cocineros o grandes entusiastas, o bueno, capaz y ambos. Entonces, a la hora de cocinar en casa, ¿cuál dirían ustedes que es su nivel de conocimiento? ¿Son ustedes chefs profesionales, así al nivel de Narda, David y Harry? ¿Son avanzados, intermedios tal vez, básico, pero con mucha gana? ¿O tal vez hasta se les quema el huevo? Entonces, a ver si podemos pasar ahora a responder. Yo a nivel personal les voy a decir que es básico, pero con ganas. Yo respondí también por las dudas. Sí, yo también. Bueno. Ah, bueno. A ver si cambia de lo que...
Perfecto, damos unos minutitos más, a ver. Lo pueden ir respondiendo, si no, mientras. Sí, exactamente. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al tema, bueno, que nos convocó hoy, es decir, cómo vamos a cocinar sin desperdicio. Y dado que queremos aprovechar al máximo la hora que tenemos juntos, entonces hemos pensado entre todos una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, que hemos dividido en un par de secciones. La primera la llamamos entonces sección de preguntas y respuestas, de ping pong. Entonces pasamos a la primera de estas subsecciones, que es la subsección de cuarentena, y aquí buscamos recomendaciones para la cuarentena. Es decir, que recomendaciones que tomen en cuenta la relación entre el precio, la carga nutricional y la durabilidad de los alimentos. Buscamos maximizar el bolsillo de todos nosotros. Entonces, empecemos con Narda. Así, de nuevo, preguntas ping-pong rápidamente. ¿Lechuga suelta o en bolsa? Lechuga suelta, depende, por ejemplo, la espinaca prefiero comprarla en bolsa, porque lo que desperdicio entre que capaz no lo llego. Ahora hay un temita, que es que lavar todo te lleva 2 horas. Entonces, la espinaca la compro en bolsa ya lista, y la lechuga la compro suelta. Perfecto. Harry, ¿perejil fresco o seco? El perejil siempre fresco. Siempre fresco, sin excepción. Sí. Si lo vas a comprar, pero cuando lo tenés, lo podés dejar secar y usarlo seco. Eso es lo que tiene, como que no es solo sí o no las respuestas, me parece. No es A o B. Todo tiene como comida, y todo tiene un reuso. Hay que darle un reuso a todo. Perfecto, y así para eso estamos hoy acá. David, ¿papa o papa dulce? Para mí hoy la papa dulce. ¿Por qué? Porque hay tanta variedad. Estamos ahora, yo hago una salada acá de papa dulce en este momento, que ponemos la vermeja roja, naranja, y tenemos la mandioquinha en Brasil. Entonces, la vida, tenemos en cuarentena, necesitamos de colores, necesitamos de la ligación emocional, no solamente el sabor, más ¿cómo podemos usar la oportunidad de ahora para traer los sentidos por la comida? También, perdón, tiene que ver con la estacionalidad. ¿Qué papa? La que hay. Esa es la que tenés que comprar. La que hay. Por ejemplo, no sé, ahora en la Argentina, en las verdulerías, si vas a comprar fruta, lo que está pasando es que toda la fruta que se exportaba empezó a quedar. Entonces hay fruta en la verdulería que la gente no sabe usar. Granada, kaki, manzana asiática, no la saben usar. Entonces se pudren las verdulerías. Yo tengo un par acá para después contar algo de eso. Pero es lo que hay, ¿qué se compra? Lo que hay mucho. Eso es. Ok, perfecto. Harry, ¿querías decir algo? Sí, aquí en Colombia tenemos gran variedad de papa y poca papa dulce. Algo que hemos hecho últimamente para conservar las papas es ponerle una manzana verde alrededor, unas 2 o 3 manzanas entre la papa, y la manzana lo que hace es ayudar a que la papa no se germine, a que no salgan las raíces, y la conservamos por mucho más tiempo. Bueno, un primer tip ahí para la audiencia, para cómo preservar entonces las papas. Y el mismo tip de la manzana que te evita que brote la papa, la manzana, el tomate, la banana, emanan una especie de gas que te va a madurar otras cosas, otras frutas. Si tiene azúcar, lo va a apurar. Entonces, si tenés una palta que querés comer y está muy madura, está muy verde, la pones cerca de las bananas. Pero saber que cuando las bananas están así, es cuando más dulces están y cuando más te van a madurar lo que pongas cerca. Entonces, así las colgás y las dejás que no estén cerca de nada y después te las comes. Perfecto. Y para tener un español latinoamericano, palta es aguacate en el norte del continente, sí. Bueno, Narda, ya que te tengo entonces, ¿sopa de pollo o de vegetales? Sopa de lo que tengas. Si tenés huesos, los guardás.
si tenés vegetales siempre, porque los vegetales los vas a poner. Entonces, me parece que ahí que no es, de vuelta, yo creo que a veces quedamos como atrapados en las recetas y en los nombres de las cosas. Como que eso nos encierra y si no tenemos algo, decimos, no sé qué hacer. Y hay que saber que todo lo que vos pongas en una olla, desde agua fría, con fuego bajo, te va a dar un caldo. Entonces, cuanto más le pongas, más restos le pongas, no sé, media cebolla, como está, le alabás con cáscara, adentro, la parte de los culitos de las zanahorias, adentro, los huesos de pollo que no hayas masticado demasiado, los que comiste con cuchillo y tenedor, adentro, huesos de barbacoa o de asado, adentro también, todo te va a hacer, cuanto más le pongas, más rico va a ser. Si no le pusiste demasiado, tenés un caldo para cocinar. Si le pusiste mucho, tenés un caldo para tomar. Ok. Ok. Harry, papel para envoltorio, o sea, para preservar entonces los alimentos y guardarlos. ¿Papel envoltorio o bolsas tipo Ziploc? Estamos usando mucho más el Ziploc hoy en día, y a la misma Ziploc le puedes sacar algo de crear un falso vacío, un vacío lento, para preservar algunos de los alimentos. Sin embargo, el papel, aquí lo llamamos el minipel, el papel de envoltorio, nos sirve mucho es para cubrir las comidas preparadas, para que no se formen natas encima de ellas, para preservarlas en la nevera. Quiero ahí decir una cosa, que es que están estos telas, que son telas con cera de abeja, que en general son muy baratas en algunos lugares y muy caras en otros, de acuerdo a quién lo venda, porque es algo muy simple de elaborar. Yo empecé a usar esto para envolver restos de vegetales o para cubrir los bowls, simplemente con el calor de las manos y después se enjuaga con agua fría. Y eso lo podés volver a usar. Y estoy usando esto, Ziploc y un poco de film o del, como dijo Harry. Igual que Harry, pero le sumo esto. Perfecto, gracias. David, dentro de todo este color, de estos colores y toda esta variedad que podemos tener en nuestra cocina, hoy por hoy, además de la pimienta, por ejemplo, o de la sal, ¿qué otra especie dirías que no puede faltar en una cocina? Yo tengo acá los aromáticos, que tengo la cebolla, el ajo, el jengibre, que ellos tienen por mucho tiempo. Yo puedo comprar y dejar afuera, no necesita usar espacio en la refrigeradora. A mí me encantan las especies. Y para mí, una cosa que es muy interesante es el turmeric, azafrán, que es también saludable. Ahora tenemos que reponer vitaminas, antioxidantes. Cúrcuma. Entonces, yo miro qué especiaría, qué especia le gusta, y tenga una o dos, tres que son coringas, como... Comodines. Comodines. Coringa, comodín. Entonces, es mucho de las personas. Y que lo que me trae es el poder de ahora de buscarmos la información. Lo que hablo, se va a comprar algo que es fresco. Tú puedes picar y congelar como la salsa 30 días en el freezer. Y puede ser como los asiáticos que hacen las combinaciones. Y puede tener siempre algo para cocinar para que no desperdicie nada. Y como todos estamos hablando, las cascas, las peles, cáscaras, hacen caldo. Para mí es la hora de la creatividad, mas yo pienso que hay que tener un equilibrio de las especies frescas que tienen más tiempo y unas pocas de secas. Y siempre cuando compra las secas, compra el grande, el comino, compra el grande. Y cuando vaya a usar, trace un poco de fuego, de calor, el óleo esencial nuevamente. Entonces, es lo poder de ahora irmos a buscar las técnicas. Narda, ¿querías decir algo? Quería acotar una cosa sobre lo que pasa ahora cuando uno compra los vegetales, que tenemos que higienizarlos en el agua, no sé qué. Lo que empezó a pasar es que la gente moja la cebolla y el salot, y que no hay, esa, lo que yo recomiendo es pelar la capa exterior, solo la primera piel de la cebolla,
retirarla así, después lavarse las manos y guardarlas así. Si las mojamos, se van a pudrir muy rápidamente porque les entra agua por donde estaba la hoja, digamos. Le entra agua por el lugar equivocado. El agua podría entrarle solo por acá abajo. Si le entra agua por acá, se pudre. Entonces, esa es una. Y el jengibre, después de trabajar mucho con japoneses, si lo consumís mucho, lo dejás afuera. Pero si compraste mucha cantidad, lo metés en agua en la heladera y le cambiás el agua de vez en cuando y te aguanta perfecto. Mejor que congelado. Perfecto. Y para adicionar algo así en la conservación, que es muy bueno, cuando compra los frescos, limpia, yo lavo todo y pongo separado en el Ziploc o en algo con mínimo de aire en el refrigerador para que quede allá. Entonces, siempre cuando ahora somos obligados, tenemos que hacer la higienización completa. Entonces, para traer un hábito, podemos limpiar todo y dejar sin el conservador, refrigerador. Sí, perfecto. Hemos tenido más de una recomendación en todas sus respuestas. Entonces, antes de pasar a la próxima sección, una última recomendación, a ver si le podemos dar a la audiencia. ¿Qué libro de cocina? Ah, perdón, Harry, dígame. Quería agregar el tema de la bolsa de Ziploc, cuando las legumbres, como las lechugas, las acelgas, el cilantro, las hierbas, cuando tienen mucha humedad, lo que hacemos es envolverlas antes en papel absorbente o en papel industrial, y luego meterlo en la bolsa para que la humedad la absorba y se pudra o se vaya menos rápido la hortaliza. Perfecto. Una más. Entonces sumamos una más. Una más. Una cosa que usé es para el cajón de los vegetales en el refrigerador, ya sea pimientos o lo que sea, las bolsas en las que vienen a veces bolsas de tela o fundas de almohada que estén más o menos, que ya no van, para guardar ahí, mantener separados, y te protege mucho el apio, los pimientos, un coliflor, un brócoli, duran mucho mejor si lo cubrís con tela. Entonces, las bolsas donde vienen un calzado o una funda de almohada para no usar un trapo de la cocina, ese te va a servir bien porque son telas finitas que respiran. Ok, perfecto. Ahí entonces, una última recomendación para pasar a la próxima sección es, ¿qué libro de cocina podríamos recomendarle a la audiencia hoy? Ojalá que estuviera disponible en internet, ¿no? Para que todos pudieran acceder, pero si tienen un libro, tal vez una página web, algún recurso donde la gente puede ir y consultar tanto este tipo de recomendaciones como tal vez recetas. Hay una página que a mí me encanta que se llama epicurios.com. Es una página muy versátil con recetas, con maneras de preservar alimentos, con historias de ingredientes. Es muy agradable. ¿Y está en qué idioma, Harry? No escucho. Harry, ¿está en qué idioma la página? En inglés. Ok. David, ¿vos querías agregar algo? Sí, para nosotros brasileños y para que los otros que quieren conocer más lo que hacemos con todos los productos, hay en Brasil el proyecto Mesa Brasil, es el mejor banco de alimentos de Brasil, quizá de nuestra región. Y allá hace no solamente las técnicas, más cómo no desperdiciar nada de todos los alimentos. Entonces, el Mesa Brasil. Y también ahora en Brasil, el libro de Cordon Bleu, las técnicas básicas, está abierto para todos. Entonces, las editoras están dejando muchos libros gratuitos online. Entonces, en todos los lugares hay que mirar los libros de técnica que están gratuitos. Yo quiero recomendar un libro que en realidad cualquiera de ellos, porque es una señora que escribió, debe tener 86 años ella ahora, que se llama Claudia Roden. Así escribe así, Claudia Roden. Ella nació en Egipto, y cuando era muy pequeña, se tuvieron que ir, todos los judíos de Egipto tuvieron que escapar, y empezó a recopilar las recetas de todas las tías, todas las personas de su familia. Y de esa manera, fueron la primera receta de hummus que dio vuelta por el mundo,
la escribió esta señora. Entonces, ahí está mucha cocina de la escasez, mucha cocina de usar lo que hay, mucha cocina manual. Y lo empezó a hacer con las cocinas de distintos lugares del mundo, de Italia, de los pueblos, que es cocina de donde hay poco, como era antes. Y creo que un poco es lo que nos va a pasar, que vamos a tener que cocinar con lo que hay durante un tiempo, hasta que quizá volvemos a cocinar con todo lo que queremos. Pero hoy tenemos que cocinar con lo que hay, lo que tenemos en la heladera, lo que podemos acceder a comprar. Perfecto. Entonces, para cerrar esta sección, vamos a hacer una pregunta a la audiencia. Después de todo lo que escucharon, y para saber un poco aquí el tema de las preferencias, ahorita en cuarentena, entonces, para la audiencia, segunda pregunta que le estamos haciendo, ¿carnes rojas, carnes blancas o ninguna de las dos? A ver, yo también voy a votar. Bueno, damos un poquito más de tiempo a los que están votando y podemos pasar a la próxima sección, que la hemos intitulado Ni se les ocurra. Entonces sabemos que en la heladera o nevera, como para tratar de buscar el vocabulario que entendamos todos, típicamente hay varios estantes y puede haber contaminación cruzada entre los alimentos que tenemos en estos diferentes estantes. O por ejemplo, justamente lo que mencionábamos justo antes con Narda, que la mezcla de estos productos puede acelerar el proceso de maduración de algunos y no de otros. Entonces, pasando con cada uno de ustedes, ¿cuál es lo que ustedes dirían que no se debe de mezclar en estos estantes? ¿Frutas con verduras? ¿Verduras con carnes? Empezamos con vos, Narda. La heladera tiene un orden natural, vas a tener todo lo que... Por un lado es lo bromatológico, que es claramente no mezclas crudo con cocido, esa es la primera, sobre todo las carnes. Lo que más tenés que cuidar adentro de la heladera es la carne cruda. Eso tiene que estar bien envuelto, separado, que no pueda chorrear de ninguna manera. Si vos cuando sacaste del freezer para descongelar, que es casi siempre que pasa eso, sacaste un pollo, y en ese momento el pollo estaba compacto así, y lo pusiste en un platito así, porque te entraba justo en la heladera, cuando ese pollo descongele, va a chorrear todo tu estante y va a caer, ahí es donde hay contaminación y tenés que tirar todo lo que había tocado ese agua de pollo. Entonces es, cuando descongeles, descongelá adentro, agarrás lo que sacaste del freezer, lo descongelás adentro de una bolsa o una Ziploc grande y lo guardás ahí, no pongas un platito. Ese es el error más grande. Tuppers rotos, sí. ¿Quiere agregar algo? Y ese pollo que pones a descongelar, siempre es mejor ponerlo a descongelar en la parte más baja de la nevera y no en la parte más alta. Exactamente. A lo que esté debajo. Y hablando de pollo, solo para que sepan, la respuesta fue la categoría que la gente más contestó en la pregunta justo que les hemos hecho. Así que para todos los que contestaron carnes blancas, esta es una buena recomendación. Y después, una cosa que a mí me funciona mucho es que el estante... Los supermercados y las empresas que venden cosas en retail, que se vence, tienen una cosa que se llama FIFO, First In, First Out, que es lo primero que entró es lo primero que se va. Entonces, si vos abrís tu refrigerador y adentro tenés media tortilla de papas y tenés un tomate que ya lo abriste a la mitad, y tenés una pechuga de pollo descongelada, ese día no hacés fideos. Ese día comés lo que ya está para comer. No empezás una comida de nuevo, porque si no, cortás esa cadena. Entonces yo lo que tengo es como un recipiente, un tupper, una cajita de plástico, donde pongo, me quedó medio tomate, va ahí. Me quedó medio limón, va ahí adentro. Todo va ahí adentro envuelto. Entonces ya sé que eso lo tengo que usar. Y después todo lo que haya quedado en poca cantidad, los japoneses son muy buenos consiguiendo estas cosas, que son tuppers muy pequeños. Son chiquitos. Entonces te quedó dos cucharadas que raspaste de salsa de tomate, que te parece que no alcanza para un plato. Lo guardás igual. Todo eso en pequeñas lo tenés ahí. Y antes de empezar a cocinar, sacá todo y ponelo arriba de la mesada y mirá. Okay. Y ahí, entre lo fresco que tenés en el cajón de los vegetales o en la canasta de donde tiene David sus cebollas y sus ajos,
Ahí podés armar algo para cocinar. Si estás en Colombia, puedes hacer una arepa. Si estás en Río, podés ponerle arroz y feijón y va a ser una comida. Ok, perfecto. David, ¿quieres agregar algo a estas recomendaciones de qué mezclar y no? Sí, yo hablo que estamos hablando de todo. El huevo, ovos. Sí, huevo. Tú tienes que no poner en la puerta, pone allá, higienizados. Entonces yo pienso que hay que separar, no mezclar las frutas, los legumes. Hay todo un protocolo, mas ahora tenemos que estar más conscientes de cómo ponemos en el refrigerador por la primera vez. Nosotros acá enamoramos nuestros refrigeradores, sabemos muchos. Lo que importa ahora es organizar mucho la compra. Estamos hablando del refrigerador y hay todo el protocolo de cómo vamos a poner las hojas abajo para no quemarlas, las salsas, el cilantro. Entonces, es la comunicación que puede hablar y tener con el refrigerador, que es muy importante, que tenemos que nos conectar con quien está allá y cocinar lo que necesitamos. No cocinar, el latinoamericano cocina para mucha gente. Hay mucha cosa que esquecemos a veces, nos olvidamos en el refrigerador. Entonces ahora ponemos como nada habló, cocinamos menos y consumimos más rápido. Ok. Una de las, cuando estamos preparando esta discusión, perdón, Harry, cuénteme. Algo que hacemos en casa en estos tiempos de cuarentena es que cocinamos una vez al día. Cocinamos lo del almuerzo y en la noche siempre, y como dice David, cocinamos un poquito más para que sobre para la noche y comemos lo que llamamos el calentado o el recalentado, así mismo hasta en el mismo desayuno. Si quedó un poquito de arroz, pues usamos la técnica de los asiáticos y hacemos un arroz frito o un calentado, pero todas estas mermas, todas estas sobras que para alguna gente no comen, guardemos, cuidemos, porque no sabemos en qué estamos. Hay que cuidar la comida. Sí. Y ahí he de decir que hay comida que es mucho más rica recalentada. Claro, sí. Sí. Que sabe mejor el día después. Sí, porque antes de ir a mercar, se limpia la nevera. Y cuando se limpia la nevera, se hace una sopa de verduras, o un guiso, o un estofado, que quedó un pimentón, media cebolla, una calabaza, un zapallo, unas alberjitas, un poquito de cacao, y todo eso se puede utilizar para hacer o la sopa de verduras, o el estofado, que cocinamos las cosas, o una crema de verduras y se guarda y se empaca y se congela. Cuando David hablaba del tema de los tomates, cuando yo estaba joven en Canadá, había un griego que nos traía a mercado, que compraba en la frontera, cuando llegaba los camiones a la frontera, y los pesaban, y si el peso quedaba, era más pesado del que decía en la guía, le tocaba descargar. Este griego compraba esta materia prima y venía por los restaurantes y casi a precio regalado decía, te doy cajas de tomate a $2, pero tenías que comprarle 40 o 50 cajas. Y lo que hacíamos con el tomate era congelarlo. Ahí mismo llegaba, lo congelábamos, lo sacábamos, lo pelábamos, porque congelado se dejaba pelar mucho más fácil, y hacíamos la salsa de tomate, la sopa de tomate, el culí de tomate para la semana, y volvíamos y lo empacábamos al vacío y íbamos guardando. Entonces hay muchas maneras de cuidar la materia prima. Hablando de tomates, justamente hay una pregunta que le tenemos para la audiencia relacionada a los tomates. Y ¿ustedes ponen los tomates en la heladera o nevera o lo dejan a temperatura ambiente? Entonces, a ver, para si me ayudan poniendo el polling para que nuestra audiencia vote. ¿Puede repetir, Harry, por favor? Se le cortó un poco. Esa pregunta depende de la temperatura del sitio donde estás viviendo. Si los dejamos, por ejemplo, si yo estoy en Cartagena, yo no puedo dejar nada afuera porque todo se me pudre y todo se me nace. Pero si estoy en Bogotá, la temperatura de Bogotá es tan buena que podemos dejar muchas cosas fuera. David, ¿tenía algo que agregar? Yo pienso que tenemos la intención siempre de hablar aquí o allí, es cierto o errado, con comida tenemos que nos conectar.
cuando tú preguntas del tomate, depende cómo lo compro. Si está más verde, tiene que madurar fuera del refrigerador. Si estás maduro, come ahora, ni va al refrigerador. Compra todos los días y habla con... no podemos hablar acá solamente de la técnica, sino de hablar de la relación del alimento. Este fin de semana, una gran marca de ketchup me mandó una caja con el ingrediente, los 6 ingredientes de ketchup. Tomate, azúcar, sal, vinagre, tomillo y loro. Con esta caja, yo hice 4 recetas. El arroz de tomate con la casca de tomate, con toda la cebolla que yo olvidé. Hizo un caldo de cebolla, la cebolla dorada con agua, fritando en agua. Entonces, tenemos que usar el ingrediente como un todo. Y para cada ingrediente tienes que saber el tiempo del ingrediente. ¿Dónde tiene que ir? ¿A nuestra boca? ¿A la geladera? ¿O a madurecer? Es fácil. ¿O el congelador si necesario? Hay una regla que es simple, que es, si vos dejás un tomate afuera de la heladera, va a remarcar su dulzura, vas a tener una fruta más dulce. Si vos pones un tomate en la heladera, vas a tener más acidez. Entonces, si vos probalo, si tu tomate está ya muy dulce, te lo comes, y si no llegás a comer, lo haces salsa, pero si lo metes en la heladera, te va a durar un día más, mucho más no, si está muy maduro. Y si no, lo dejás afuera hasta que esté dulce. Por ejemplo, este se ve bien, pero no está dulce. Porque los cherries son, no sé, antiaéreos, no les pasa nada nunca. Como son para prueba de bombas aéreas, no les pasa nunca nada. Entonces, los estoy dejando afuera, pero sí es una cosa que es que respiren. Entonces no los dejás afuera, en un lugar, una cosa cerrada. Trata de tener cosas para poner tu fruta y tu verdura, por más de que tu bowl de cerámica capaz es muy bonito, no es lo ideal para guardar las cosas, tiene que tener aire que les pase. Eso es lo fundamental. Entonces, por eso las fruteras de las abuelas eran de plástico con agujeros o de metal con como unos fruteros así de plástico. Los de Brasil me encantan, o los de Colombia, que no los puedo encontrar nunca, que son un palo con unos canastos así que vienen abajo, que esos son espectaculares porque ahí te dura, porque circula el aire y no cae una gota de humedad. Si se moja un poquito, si queda apoyado sobre su propia humedad, se pudre enseguida. Perfecto. David, ¿querías decir algo? No, yo quería saber por qué ustedes mandaron la lista de compra para ella y no para mí y para Harry. Yo tengo solamente la banana. Pues para ella tiene tomate, hay todo para ella. Son los años. Son los 20 años de televisión, David. 20 años de televisión. Props, todo. Sí, no, ahí por nuestra parte no hubo truco. Tengo más, mirá, tengo más acá. Sí, y para que sepan, la gran mayoría de la audiencia pone su tomate en la heladera, 82% versus 18% que lo deja en el ambiente. Pero bueno, lo que dice Narda, entonces ahora ya saben, los que quieren un tomate más dulce habría que dejarlo más tiempo fuera. Siguiendo con este tema de la cadena de frío, pasemos ahora de la nevera o refrigerador al congelador o freezer, según el país lo llamamos de manera distinta, ¿no? Entonces ahí, Narda, las carnes congeladas que vamos a congelar, ¿van a durar para siempre o va a depender del tipo de carne? Todo depende si está crudo, si está cocido, cómo lo congelaste. Creo que hay un par de cosas que es importante saber, que es, si vos agarrás un bloque de carne picada, o en fetas para hacer, no sé, milanesas, o en cubos, o lo que sea, y vos lo congelás entero, primero vas a perder calidad seguro. ¿Por qué? Porque el congelado es muy... las cosas se tienen que congelar muy rápido y descongelar muy lento. Entonces, vos lo enfriás, ¿querés guardar la carne cortada para hacer un guiso y después tenerla lista? Vos la cortás y la ponés en una fuente, en el freezer. Cuando ya está dura, la ponés en una bolsa y la dejás. Si vos congelás un bloque, vas a perder calidad y vas a perder volumen porque pierde mucha humedad. Entonces lo descongelás muy lentamente después en el refrigerador.
Otra es, si no estaba rico el día que lo hiciste, hacé otra cosa. Si no estaba tan rico tu asadito de carne, ponele, no sé, porotos rojos, chiles, y hacé un curry después de otra cosa. No lo guardes en el freezer pensando que el freezer va a hacer magia con tu comida, y después no es un depósito. No, okay, es un depósito. Tenemos que lograr darle la vuelta, por lo menos, al freezer. En 2-3 meses tenés que haber rotado completo el freezer. Ese es el objetivo de un freezer, rotarlo completamente. En un momento lo tenés que ver por la mitad, y ahí vas rotando. Porque si no, estás acumulando, no enfría tanto, y hay cosas que están atrás que te olvidás, y cuando las sacás están todas, se queman en el freezer, muchas cosas. Ok. Harry, usted nos conversó de que en Colombia hay muchos tipos de papa. ¿Las papas se pueden congelar? Y si se puede hacer, ¿cómo se pueden congelar? Nosotros no congelamos la papa. Lo que hacemos cuando hay mucha papa es empacarla al vacío y mantenerla en refrigeración. Empacada al vacío no se oxida. Pero hay papas de altura que comen en Perú, que es una papa seca, una papa congelada. Hemos encontrado que el ajiaco, por ejemplo, la sopa tradicional de la sabana de Bogotá, una sopa hecha con 3 o 4 variedades de papa, con mazorcas, no congela bien. Cualquier producto que tiene papa, al congelarla, se fermenta y se vuelve alcohol. Ok. Y David, ¿el pan es algo que podemos congelar? Sí, yo congelo el pan. Porque yo estoy con 2 personas acá y me gusta el pan, yo puedo, ¿no? Me gusta y puedo porque puedo pagar el pan. Mas lo que pasa es que el pan siempre viene mucho. Si no es una familia de 4 o 6 personas, tiene que colocar. Yo siempre pongo en el congelador, mas ya fatiado, para que cuando descongelo 2 pedazos. Ok. Y quiero hacerte dos preguntitas, a los tres, pero empezando con David, antes de pasar a la próxima sección, porque David habló de algunos productos, bueno, y Narda también, de hecho. El aguacate, cuando se pone negro, ¿sirve o hay que tirarlo? Depende. Yo tiro una película y muchas veces con un poquito de limón y sal yo uso. Mas ellos usan más aguacate que yo pienso. Mas a veces es solamente tirar una pasa, una cosa. ¿Y el banano? La banana lo uso todo. Pero cuando lo se uso. Pone negra, ¿lo podemos usar? Sí, dependiendo de la banana, sí, no está muy. Puede probar. Mas sí, a veces está como Narda habló, quemada. Uh-huh. Narda, ahí querías decir algo vos. Aguacate, Harry. Yo quiero hablar del tema del banano. La banana, cuando madura y llega al punto de maduración, los podemos meter a la nevera. En la nevera se van a poner negros, pero va a parar la maduración. Los podemos sacar, dejar al clima. O cuando han llegado al punto que quieres, los pelas, los guardas en una bolsa Ziploc y los congelas. Y te sirven para hacer un jugo, para hacer una malteada, para cocinarlos, para hacer un postre, para hacer una torta de banano, para hacer un relleno para un bizcocho, para 1000 cosas puedes utilizar el banano y congela muy, muy bien. Lo que les gusta a mis hijos es el banano congelado y se lo comen como si fuera un helado. Buen provecho, David, que está comiéndose un banano. Eso es hambre, es hora de almuerzo. Es hora de almuerzo. Sí. Hasta la casca podemos usar cuando está así. Tenemos que cocinar, sacar la parte más fibrosa, mas uh-huh, hasta esto puede usar. Se lava muy bien. Perfecto. Nada, hay algo que saber de del aguacate. Del aguacate y de la banana. La banana, cuando está muy madura, hay una prueba muy fácil que si vos pisás la banana muy madura, es más del 50% de azúcar, cuando está oscura ya. Cuando la abrís y está blanda y oscura, que un adulto dice, vos la pisás, se la das a un bebé y se vuelve loco. Porque es dulce, es muy dulce. Entonces, si querés endulzar una preparación sin usar azúcar, usás ese puré de banana y te da una excusa para hacer o una galletita, o un budín, y ponerle muy poco azúcar. Entonces, bueno, y podés hasta inventar, porque no te va a salir mal lo que hagas. Vos ponés un poco de mantequilla, un poco de harina, un poco de banana,
un huevo, mandarlo al horno y algo te va a salir, no importa las cantidades que tengas. Querés buscar una receta, la buscás. Si no, inventá, igual va a funcionar, porque la banana tiene mucha textura y mucho azúcar en ese momento. Perfecto. La verdad que tenemos muchísimas preguntas de la audiencia. Entonces, si nosotros teníamos planificada una sección más, pero creo que podemos dar paso a la sección de preguntas y respuestas e introducimos lo que queríamos decir en esta última sección ahí. Entonces, les hago la primera pregunta. Dice, ¿creen que con la pandemia del COVID-19 los restaurantes, cuando abran, elegirán enviar los residuos orgánicos a las plantas de tratamiento o se irán al relleno sanitario? Puesto que los costos son más altos en las plantas de tratamiento. Eso depende mucho de los países, porque por ejemplo en la Argentina uno lo separa, pero vos tenés que hacerlo. No hay un sistema de reciclado de lo orgánico, de lo que es fresco, digamos. De eso no hay. Entonces eso uno lo hace. Y con respecto al resto, es de acuerdo a los países. Hay lugares que no tienen plantas, o que tienen plantas que tienen una capacidad mínima. Igual, mi opinión con esto capaz es un poco... Vos sabés, el reciclado, ok, lo hacemos. Lo que tienen que empezar a hacer es a vendernos menos plástico. A vendernos menos plástico. No es nuestra culpa. No es la culpa de vos, te estás lavando una botellita de 100 mililitros o de 120, que es absurda que exista, y te sentís mal porque ensuciaste y no sos vos, es que te están vendiendo eso. Nosotros en Gastromotiva, que es un restaurante social y depende de donaciones, nosotros aprendemos todos los días y hay que pensar cómo es el equilibrio de la sustentabilidad económica del proyecto, con cualquier restaurante, ustedes tienen restaurante, con el proyecto social y ambiental del restaurante. Yo pienso que estamos oyendo el cambio climático hace muchos años, y la desigualdad social, todos nosotros vivimos en ella desde que nacemos. Entonces, yo pienso que una parcela de las personas que están más en casa están pensando cómo cambiar el restaurante para tener una parte más ambiental y social como parte de la estrategia de restaurante. Mas yo no pienso que el cambio es así. Hay personas, hay proyectos, hay situaciones políticas, económicas. Es una conversa, es una charla de 2 horas solamente para el futuro del restaurante. Mas yo miro poquitos restaurantes intentando minimizar el costo y poder algo más ambiental en su producción, en su cadena. Sí, otra de las preguntas que teníamos ahí era, ¿cuál es el aprovechamiento que hacen cada uno de ustedes en sus restaurantes de los residuos orgánicos? Nosotros hacemos como unos desafíos. Producimos el compost. Harry, por favor. Tenemos algo de hacer compost para algunas huertas que tenemos nosotros, pero en Colombia también hay legislación sobre qué hacer con los residuos orgánicos. Nosotros tenemos que buscar una persona que sea certificada que se los lleve. Antes te pagaban por los residuos orgánicos en los restaurantes, lo usaban para, ya sea para alimento de animales o para hacer jabón con el aceite o hacer biocombustible, pero hoy nos toca a nosotros pagarle a una persona que sea certificada por ley en Colombia para que se lleve estos desechos orgánicos. Nosotros lo que hicimos muchas veces es hacer como desafíos adentro, sobre todo trabajamos con mucho equipo muy joven. Entonces, era ok, hoy todo lo que sea fresco mientras haces tu plaza, tu mise en place, se pone, en vez de ir al descartar, se pone acá arriba, lo hicimos revisando la basura o poniéndola ahí arriba. Y ahí entre todos pensar qué podríamos haber hecho con eso. Entonces ahí tenemos kimchi de hoja de rabanito, tenemos deshidratados de polvo, de los cabitos de los hongos, que no son cosas que vayan a cambiar, pero sí le cambian el seteo mental al equipo. Entonces creo que a veces no es no tirar medio kilo de hongos, sino hacer que la persona que está ahí ya piense desde antes, cuando pidamos hongos con todos los cabitos, lo voy a hacer todo en el momento y vamos a hacer polvo de hongos. Y ahí podés
pero es generar esa conciencia en las generaciones que vienen. Nosotros hacemos lo que podemos, va a estar más en los que vienen atrás nuestro, en que ya venga incorporado, que no se tire. El refectorio Gastromotiva vive de donaciones de frutas, legumes, para hacernos como 1.800 cenas en el mes. Por ende, de todo que viene, que es una comida que iría para basura, cuando llega, un tercio tenemos que a gente tem que separar, hay que separarlos. Después cocinamos y también tenemos una otra segunda parte de basura. Entonces, la forma que trabajamos es con una ONG que pagamos sus servicios, que ellos llevan para la compostagem, los dos tipos de basura. Mas hay un costo social de proyecto. Entonces, la ciudad de Río no hay colecta selectiva y tienes que pagar. Entonces, ahora es una decisión estratégica de Gastromotiva, porque hay que pensar que estamos trabajando la conciencia y con voluntarios, entonces es parte del proyecto. Mas no es un restaurante de economía, no vendemos comida. Tenemos pilares sociales y ambientales. Perfecto. Ahí tenemos las dos siguientes preguntas, son más de tips. La primera, nos están preguntando, ¿qué sugieren para que la compra de alimentos nos rinda más tiempo, para no tener que salir tan seguido a hacer la compra? Ok. No. Harry. Bueno, por ejemplo, al comprar las espinacas, si llegas a una plaza de mercado y no está la espinaca lavada, nosotros, o lo que yo hago en casa, es lavar la espinaca apenas llega, deshojarla, cocerla, enfriarla, empacarla y congelarla. Y tengo ya la espinaca o para una torta, para hacer una sopa, lo que quiera hacer. Puedes ir prealistando algunas cosas y vas guardando, vas precociendo. La economía casera, siempre fue mi madre, una vez cada 15 días iba a la carnicería. Yo desde niño limpiaba, porcionaba, empacaba en bolsitas y congelábamos y íbamos sacando la noche anterior lo del día siguiente. Narda, ¿vos querías agregar algo? Sí, que nosotros, capaz uno tenía la cosa de, por ejemplo, mucha gente comía mucha ensalada. Y quizá la ensalada no es lo que tenés que comer todo el tiempo ahora. O ser más creativo, como decía David, y hacerlas de algo cocido. Porque todo lo que vos vayas a comer crudo va a tener una vida corta. Entonces, si querés comer hoja fresca de ensalada, volvés a hacer la compra, higienizás todo, comés la ensalada ese día y el día siguiente, lo de hoja fresca. Lo que le falte madurar es analizar, ok, esto sale primero, esto va a salir después. Y después comprar mucho, si querés tener más stock, empezar a comprar quizá los vegetales que te costaban un poco más. Los repollos duran un montón, un repollo blanco, si uno lo guarda bien en un lugar sin luz y fresco y sin humedad, dura muchísimo. Es simplemente sacarle la hoja externa. Los repollos, mucha gente lo que estaba haciendo era traerlo de hacer la compra, el repollo, y deshojarlo completo. No, solo lo externo hay que lavar. El virus no se va a meter adentro de las hojas de un repollo mientras crece. Es en el cuando alguien lo puede tocar. Entonces, no pasarnos de vuelta con eso y sí empezar a conseguir vegetales. Por ejemplo, la gente cree que la berenjena dura para siempre. La berenjena tiene que estar pesada para su tamaño. Si no, vas a comer una berenjena que no te va a dar placer, digamos, si está muy liviana. Entonces, darle como un orden a esos vegetales y frutas apenas llegan. Yo lo que puedo hablar es la organización, la lista de compras. Yo tuve que disminuir, yo compro mucha cosa, y ahora en casa 8 semanas fui mirando, entonces yo puedo comprar orgánico tiene más vida útil en el refrigerador, te dura más tiempo, y lo que digo es con 3 o 5 fornecedores comprar constante de ellos, entonces puedo me programar, entonces es mucho de una cosa de programación, de la información, y acá no estamos hablando, mas quiero mucho hablar la importancia de cocinar
con los talos, las cascas, hay que cocinar de todo. Antes de pensar lo que hago con la basura, ¿cómo puedo cocinar del todo? Usar más esto. Yo pienso que hay una combinación de comprar una lista de frescos una vez por semana y una lista de grounds, buscar el equilibrio nutricional. Los grounds son muy importantes ahora también. Sí. Perfecto. Latinoamérica come mucho, Argentina come muy poco grano, porotos, frijoles, garbanzos, comemos muy poquito, deberíamos todos comer más. Incluso lo que decía David, de como tener una relación con esos fornecedores, que quizás como hacíamos los restaurantes, que tenés unos proveedores a quien le comprás, decir, ok, el de los pollos tiene pollos, cada 2 semanas le compro, entonces le compro un pollo, y cada vez que compres una proteína hay que tratar de pensar de que una porción de proteína tiene que ser 2 comidas y no una, como regla. Y hay que tomar cuidado con las promociones ahora, porque unos productos están vendiendo mucho, los básicos, los más baratos, más otros, hay muchas promociones allá y tiene que mirar la validad, tiene que ser muy consciente con la compra, el por qué está comprando, yo voy a comer esto ahora o dejo para la semana que viene o 2 semanas. Es un momento muy, muy difícil, más un momento de reconexión con la comida. Ok, una pregunta también que nos hacen en términos de tips es, ¿qué frutas o vegetales se deben lavar y cuáles deben de pelarse solamente al momento que ya se van a cocinar? Pues yo pienso que lo que viene de la calle, todo hay que lavarlo para comenzar. Hay que lavarlo y secarlo, limpiarlo con un trapo húmedo. Y lo que hay legumbres o, perdón, frutas que hay que pelar. Yo la papaya no me la puedo comer con la cáscara, pero una manzana sí. Saber de dónde viene la manzana, si la manzana viene local o es importada. Entonces esa manzana yo sí se la pelo a un hijo mío antes de dársela. Es reconocer el producto y saber qué te está llegando, de dónde viene. Ok. Lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, entonces les voy a hacer una última pregunta. Y esta tiene que ver en relación al futuro de los restaurantes. ¿Cómo ven ustedes, después de esta pandemia, el futuro de los restaurantes? ¿Cómo piensan que vamos a poder adaptarnos como clientela? Y si vamos a poder entonces tener de alguna manera una interacción positiva. Bueno, yo lo he estado mirando, lo hemos estudiado y aquí nos preguntan cuándo van a abrir. Lo que hemos contestado nosotros es, no es el cuándo, sino el cómo. Y seguimos aprendiendo, leyendo, mirando. Se están armando protocolos que todavía no están fijos. Miramos en el Japón, donde aceptan una persona por mesa, o en Corea, donde los sientan cada 2 metros en mesas alargadas. En España están hablando de poner vidrios entre las separaciones de las mesas, con QRs en los menús, con menús digitales, donde la gente va y recoge su comida y su bebida. Pero todo esto es incierto y no sabemos qué va a pasar. Es muy incierto esa respuesta. Yo lo que creo es que hay que repensar la pregunta, porque después de la pandemia puede durar 3 años. Entonces, después de la pandemia, no sabemos ni qué es. Es cómo es más llevar, es como uno lo piensa como las próximas 2 semanas. Ahora, las próximas 2 semanas. Ir aprendiendo sobre lo que uno fue haciendo. Es prueba y error. Creo que cualquiera que planifique algo a largo plazo se está equivocando. Entonces es, como dice Harry, mirar un poco los que van un par de semanas antes que nosotros, pero mucho más que eso no podemos planear, porque no es la cuarentena, no es el lockdown, es la pandemia. La pandemia realmente, yo lo veo como un banco de niebla que estamos entrando todos juntos. Algunos en yates, otros en cruceros, otros en botes de pesca, y otros con una tabla salvavidas. Y estamos todos entrando en un banco de niebla que no sabemos ni cuánto dura, ni qué hay adentro. Entonces, creo que pensar y planificar solo te agota.
es 2 semanas y aprender. Lo pienso, lo que escucho de los amigos chefs en restaurantes es que irá a ser mucho menor, mucho más local la comida, mucho más básico. La función de alimentación para mí no va a poder continuar sin pensar el social, sin pensar la solidaridad. Muchos restaurantes en Brasil continúan abiertos solamente para hacer comida para los que no hay o que comer. Brasil, yo estoy muy preocupado hoy con el hambre que vamos a pasar. Y yo pienso que muchos chefs y donos de restaurantes ahora están pensando cómo el problema social de la hambre va, cuál es nuestro papel como chefs y cocineros en el momento de hambre. Entonces, yo pienso que el consumidor también irá a preguntar lo que usted hace. Entonces, nosotros en la Gastromotiva estamos muy pensando cómo las personas en las favelas, en las, no sé cómo es favela, van a comer. Y creamos las cocinas solidarias, que son cocinas de comida básica, comida casera, más muy buena, nutricional, para entregar gratuitamente para las personas que no hay o que comer. Entonces, pienso que vamos a tener nuevos modelos de negocios, negocios de impacto, negocios sociales, negocios que combinan económico, ambiental y social. Y no es algo nuevo, es algo que Muhammad Yunus habla más de 30 años. Entonces, yo pienso que es el momento es de profundidad, de pensar el futuro de tu papel en la sociedad y de tu papel a través de su negocio. Sí. Perfecto. Dígame, Harry, por favor. Estoy de acuerdo con lo que dice David. Comparto su modo de pensar. Perfecto. Para respetar el tiempo de todos, vamos a dar fin a nuestra conversación. Realmente, primero agradeciendo a los participantes que nos acompañaron hoy. Espero que para ellos haya sido tan enriquecedora esta discusión como lo fue para mí personalmente, además de divertida. Quisiéramos decirles que no se pudieron contestar a todas las preguntas porque realmente recibimos una gran cantidad. Vamos a darle seguimiento a estas preguntas en nuestras redes sociales y en nuestro blog del BID, Volvamos a la Fuente. Pero invitarlos a seguir compartiendo con nosotros en esta serie de webinars de Sin Desperdicio, justamente donde estamos hablando de este tema de vivir en un mundo sin desperdicio de alimentos. Y en esta sesión en particular vamos a estar enviando la grabación de la sesión a todos los que han participado y estaré disponible en la página web del banco por si la quieren volver a consultar, dado que se dieron tantas buenas recomendaciones por parte de los chefs. Y en segundo lugar, justamente agradecer muchísimo a los 3 chefs que han compartido no solo su tiempo en tiempo de almuerzo para algunos, sino que también de manera tan generosa su conocimiento. La verdad que son figuras muy inspiradoras que nos enorgullecen como latinoamericanos tenerlos y cuenten realmente con esta plataforma para seguir apoyándolos en su trabajo y de verdad que mucho les agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que tengan para todos un lindo final de día y como decíamos, vamos a vivir en algún momento un mundo después de la pandemia y esperamos todos seguir trabajando juntos para ello. Muchas gracias. Hasta luego.